Las mascarillas se han convertido en las aliadas principales para el combate contra la COVID-19. Su uso en los espacios públicos es obligatorio desde hace varias semanas. Sin embargo, los especialistas han notado afecciones en algunas personas que las utilizan. El principal problema que estamos viendo viene siendo la exacerbación del acné, y principalmente en esta zona, que es la zona que se ocluye por las mascarillas. Hay otros problemas que también se pueden ver relacionados, pero no están tan en aumento como el acné, como viene siendo la dermatitis seborreica, la dermatitis por contacto principalmente a detergentes de las mascarillas lavables, dermatitis perioral y aquellos relacionados con los que viene siendo el equipo de protección per se. El acné y la rosácea encabezan la lista de las afecciones. La fricción, la humedad, el calor y la suciedad son factores que contribuyen a la irritación y la inflamación cutánea. Si usted ya presenta alguno de estos problemas de piel, lo mejor es acudir a un profesional. Por supuesto, consultar con un dermatólogo o un profesional acorde al tema, que sepa bien manejar esto. Por ejemplo, pacientes con acné deben de tener su rutina acorde a sus exacerbaciones y su tratamiento de base, con su SOS, que le llamo yo. De igual manera, los pacientes con dermatitis seborreica, rosácea y demás. Cada quien tiene que tener su tratamiento personalizado. ¿Por qué el tratamiento debe ser personalizado? Porque depende mucho del material y de la cantidad de horas que la persona utiliza la mascarilla. La buena noticia es que se puede prevenir. Entonces voy a pasar ciertos tips para la prevención. Número 1. Lavar nuestra cara antes y después de utilizar la mascarilla. Número 2. Utilizar un humectante suave, ligero. Nada de aceites ni nada muy pesado en nuestra piel que va a estar en contacto con la mascarilla. Y ojalá poner el humectante unos 10 a 15 minutos antes de colocarnos la mascarilla. No utilizar maquillaje ni nada muy pesado que nos pueda ocluir los poros. Si tenemos labios secos, yo les recomiendo utilizar lo que viene siendo la vaselina. Es un muy buen producto, bueno, bonito y barato, con muchísimos beneficios. Y si usted forma parte del personal de salud, también puede seguir estas recomendaciones. Si es personal de salud que está utilizando equipo hermético, les recomiendo liberarlo cada 4 horas de unos 10 a 15 minutos para liberar la presión sobre la piel, dejar que la piel respire. Si ya tenemos algún problema, podemos usar parches de Duoderm en las zonas donde hay mayor oclusión por el equipo hermético. La especialista también recomienda utilizar diariamente protector solar, sobre todo en aquellas zonas más expuestas al sol.